Bueno, el proceso para hacer la instalación de la SIM card en este Moto E13, vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda del equipo. Vamos a utilizar una llavecita de estas, que eso está ahí en la caja. Si no tienen una llave, pues utilizaremos un clip. Entonces, si se dan cuenta, es el único orificio que tiene, no hay otro. Entonces, empujamos de esta manera, nos va a aparecer ahí la opción de retirar la bandeja. Y como se dan cuenta, bueno, la versión que estoy manejando es doble email, marcando asterisco numeral 06 numeral. Se dan cuenta si su equipo tiene un email. Si tiene un email, pues soporta una SIM card. Si tiene doble email, pues soporta las dos. Tengan en cuenta, este equipo soporta la Nano SIM, que es la SIM card más chiquitica. Y estas tienen como una especie de diagonales. Esta que está como acá, si la ven ahí, chiquitica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la primera y luego vamos a colocar esta segunda en mi versión doble SIM card. Pero bueno, ahí cometí un error porque la micro SD es como la más dura y hace que estas bandejas se me salgan. Entonces, la micro SD debe ser clase 10, es la única manera de colocarla, no hay otra. Y como dice ahí, cualquier cosa pueden consultar en el primer comentario o en la página web sobre esas memorias micro SD y donde pronto las pueden comprar. Bueno, entonces vamos nuevamente a ingresar acá. Nos ya automáticamente quedó. Vamos a hacer la prueba. Y ya, entonces vamos a empujar acá. Debe ingresar de una manera muy suave. Y como se dan cuenta, ya el equipo está haciendo la lectura de las dos SIM card y la micro SD de una forma fácil y sencilla.